Buenas a todos, soy yo de nuevo, Facundo 820 Plus, con una segunda parte de Among Us. Ya había subido Among Us anteriormente, pero les prometí que iba a traer una segunda parte y aquí estamos. A ver, y como ya vieron esto se trata de si eres tripulante, de hacer tareas. Como esta la que estoy haciendo ahora. Tareas adentro de la nave. Hoy justo nos atacó la reunión que presionaron el botón que está en la mesa, en el comedor o en la cafetería, como le dice el juego. Muy bien, aquí tenemos que pensar. Ya había explicado aquí tenemos que pensar en realidad. ¿Quién es el verdadero impostor? Muy bien. Me puedo votar a mí mismo, pero como yo no soy impostor, entonces no me voy a votar. Pero a mí me parece que es Fighter 687. Le doy a que sí. Me parece que es él. Aunque no sé si lo voté. Me parece. Así que bueno, Elena era un impostor. Quedan dos impostores. Muy bien, vamos a hacer la tarea esa que tenía pendiente. A ver. Ay, ese sonidito me vuelve loco. Ese pan, esa sirena. Eso es que hay que reparar unas cosas de la nave. Pero ya creo que la repararon. Esta tarea me hace más fácil hacerla en versión de PC que en versión de celu. Me quedan dos. Uno. Y tarea completada. A ver, tengo que tener cuidado porque por ahí son engañosos, porque por ahí pueden llegar a ser impostores. A ver. Muy bien. Tenía que hacer la tarea que está en comunicaciones, aunque no sé si en comunicaciones hay alguien esperando o hay algún impostor. Muy bien, no hay nadie, así que vamos a hacer esta tarea que es la de descarga y archivos. Wow, cadáver encontrado. Encontraron el cadáver del primer muerto que fue el Samu. Muy bien, esta vez voy a votar. Me parece que hay que acá aquí hay, no es que hay que votar para quién quiere ser el impostor. Aquí hay que pensar por votación si uno considera quién es impostor o no, pero esto se trata de hacer las tareas de la nave. Si eres tripulante y averiguar quién es el impostor. Aunque estoy entre Yagno y Auron Play. Ah, él no era el impostor. Me parece. Muy bien, esa flecha amarilla lo que me indica es que es una guarda. Ah, pensé que era impostora esa chica. ¿No me estará esperando? No, me parece que cumplió con el deber de la tarea. Muy bien, aquí tengo que hacer, me parece, una carga desde la tableta al cuartel.
Tarea completada. Si eres tripulante, mejor te recomiendo hacer todas las tareas que te marca el mapa de tu nave. Así ganamos. Muy bien. La tarea me parece que está completada, la de los archivos. Ahora me parece que tengo que ir a electricidad a hacer unas tareas en la cual me marca este mapa. A ver, acompáñenme. Esperemos que no haya nadie. Me parece que hay alguien por ahí. Esta me gusta, esta es la que más me gusta. Rojo con rojo, amarillo. ¡No! Bueno, ya morí. Ya soy un fantasma. Cuando morimos, nos transformamos en fantasma. No sé, y cuando somos fantasmas, podemos atravesar las paredes también. Va, lo que hacen todos los fantasmas. Este me parece que es mi cadáver en el cual me mataron. Ay, que pensé que era el impostor, es tripulante. Pero a mí me parece que es Nayarit. Porque ella me mató. Me mató. He encontrado mi cadáver y el que pensé que era antes el impostor no era en final porque lo mataron. Ya me di cuenta. No puedo votar porque me mataron. Cuando me matan ya no puedo votar. Para averiguar quién es el impostor. Sí puedo hacer las tareas. Lo que sí puedo es averiguar por el chat de la votación. Eso es lo que puedo hacer. Esto no quiere decir que aunque esté muerto me puedo llegar a perder. Aunque estoy muerto voy a perder. A mí varias veces me ha pasado que estando muerto, siendo un fantasma Among Us, gane la partida. O sea, muchos ya sabrán de lo que estoy diciendo. Que la partida me salga en victoria. Eso es lo que quise decir. Bueno, me parece que... Ah, esta es una de las que tenía que hacer. Y me parece que tengo que seguir por allá. Puedo atravesar las paredes siendo un fantasma. Eso es una ventaja. Pero la desventaja que es que no... Es que siendo un fantasma me quita un par de cosas. De tripulante. Aparte porque me mataron. Ay, me pone un poquito nervioso la sirenita esa. Como que te asusta. Y bueno, es el chiste del juego. A ver. Una tarea más por hacer. Creo que... Ya no tengo más nada que hacer. Muy bien, reunión urgente. Lo que les decía, algo que les quiero decir es que si quiero comentar algo en una reunión de aquí de Among Us o cuando informan a un cadáver, a veces yo digo quién es el impostor, quiénes me mataron, no, pero cuando juego más en compu, porque cuando juego en celu, obviamente se me va a abrir el teclado de celu.
Sí, era un impostor. Además me mató. Es lo que le decía, que no solo estando vivo o muerto puedo llegar a ganar y a perder. Aunque sí, estando vivo o muerto sí puedo llegar a ganar o a perder algo, cualquiera de las dos. Como cuando gano me aparece victoria y cuando pierdo me aparece derrota. Ya pasé al nivel 5, me queda por pasar el nivel 6. ¡Wow! ¿Jugamos de nuevo? Sí, jugamos de nuevo. Yo tendría que entrar en realidad con una avatar, con un color que se, en mi Among Us, en mi avatar de Among Us, tendría que entrar en rojo. Pero como el rojo ya lo está usando alguien, en esta partida me dieron a usando el verde. Aunque lo puedo cambiar de color. En el guardarropa o en el armario. Yo tenía antes el rojo, pero el rojo lo están usando. Eso es lo que me refiero. Muy bien, ya va a iniciar la partida. Porque no se puede repetir los colores aquí en las partidas de Among Us. Salvo si te queda tu avatar si no hay nadie del mismo color. Tripulante, hay tres impostores entre nosotros. Y sí, tenemos una misión. ¡Ey, tan temprano! El primer cadáver encontrado. Murió Hugo. Muy bien. Me parece que es. No sé quién encontró el cadáver. Pero me parece que el impostor es Classifin. A ver, le voy a botarle a este. Ay, no. ¿Habré votado bien? No, no voy a tener tiempo para debatir. Además, porque ya termina la votación y ya tenemos que seguir jugando. Muy bien, ganó él. Vamos a ver si es. Veremos si es. No se efectúa nadie, omisión. Quedan tres impostores. No sé, no sabemos si eres. Ay, te pone nervioso eso. Suena divertido como. Pero te pone un poquito nervioso. Se complica a veces las cosas. Es como. ¿Se acuerdan hace muchísimo tiempo los seguidores viejos que ya estaban? Los seguidores viejos que ya estaban antes, creo que 2018, 2019, por ahí, cuando era Facundo y el Gamer. Bueno, aquí perdí. Bueno, perdí aquí, pero no pasa nada. Igual pasé al nivel 6 y gané un poquito de más puntos. Bueno, una partida más y como dice el dicho argentino, una partida más y no juguemos más.
Si perdemos, no importa. Bueno, lo que les decía. Hace mucho tiempo, cuando subía un juego que se llama... Ya los viejos se deben acordar, pero no sé, pero los nuevos no. Cuando subía, cuando éramos Facundo y yo el gamer, solo Facundo y yo el gamer nada más. Aunque creo que ya teníamos la marca Facundo y yo el gamer 820 también, pero también teníamos ya la marca Channel. Sí, me parece que fue en el 2019, cuando éramos Facundo y yo el gamer, cuando éramos Facundo y yo el gamer 820 Channel, en los primeros años de esta cuenta. Bueno, como me cadáver encontrado, ¿quién murió? Murió Mosca y murió Zen Prior. Bueno, lo que le decía. ¿Vieron cuando aquí en Among Us suena ese sonidito de reparar una cosa que suena pap, 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 pap? Cuando la pantalla se te titila en rojo. Bueno, me hace acordar a Five Nights at Freddy's 2. No sé si se acuerdan de Five Nights at Freddy's 2. Que fue un juego que lo subí a principios de 2019, cuando éramos nada más y nada menos que Facundo y yo el gamer 820, y casi recién le habíamos agregado el nombre Channel. Había también un sonidito que era... ¡Au! 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 Muy bien, él no era el impostor. Clark Chifflin no era. Cuando sonaba el au, 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 que eso significaba que había un ¿cómo se dice? Un animatrónico. Un animatrónico aproximándose. Eso. Uy. No estará haciendo. Por suerte. Me parece. Voy a esperar. Muy bien, ya se fue. ¡No, me mató! Bueno, hacer la tarea igual. En algún momento capaz que me toque ese impostor. Muy bien, reunión urgente. Bueno, ya morí. No puedo... Bueno, la reunión urgente es cuando uno... como les dije, cuando uno presiona un botón y reúne a todos los tripulantes. Y también es como... También podría sumarle un poquito como la reunión de informe del cadáver encontrado. De que también hay que pensar... para averiguar quién es el asesino, o sea, el impostor, el que nos mató. A mí me parece que el impostor que me mató era Rengoku, ya que lo vi, que me quitó la lengua y me pinchó. Instagram no estoy usando ahora. Ah, mira, puedo proteger a alguien. Creo que esta. Bueno, tarea completada. Bueno, tengo que ir a la área de América, que está aquí. Calamen encontrado. Tengen Uzu.
Usui, Tegen Usui. De paso voy a dar una pista que Rengoku me mató. Él es un impostor. Cuidado. Bueno, esto no se trata de ganar o perder, esto se trata de divertirse. No sé si Rach, no sé cuántos impostores tiene esta partida. Bueno, él no es impostor, pero el que dije yo, Ranch Goku, Ren, no, Ring Goku, sí es impostor porque me acaba de matar. A ver, estaba en la tarea del área médica, no sé si la hice. No, estaba a punto de hacerla, pero nos atacó la reunión. No, perdón, nos informaron del cadáver. Elegir anomonía. Ah, ya entendí. ¿Habré ganado o perdido? No pasa nada. Perdimos, pero tuve una victoria y dos derrotas. Esto es normal. Va, porque de pronto empezaron a caer los reportes de los cadáveres y creo que una reunión urgente en esta tercera. A ver. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Soy yo, Facundo 820 Plus. También les voy a traer a Among Us en PC. Y no solo a Among Us en PC, sino que también puede ser por PC o por el celu, por cualquiera de las dos. Y también muy pronto, creo que en estos días, les voy a traer Friday Night Funkin', que va a estar espectacular. Así que preparen sus galletitas, preparen un té, preparen un té, unos snacks, una leche o una leche, un mate cocido o un mate, que van a venir ese juego que estará espectacular para chuparse los dedos. Así que bueno, nos vemos en otro video y nos estaremos viendo. Adiós.